emergencia. Salida de 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 emergencia. Estamos en la Casa de Nuevos Horizontes, una casita que estamos trabajando con Cáritas y Conciencia Vida, un grupo de chicas trans que hace varios años está haciendo activismo acá en Neuquén. Puedo recordar de trabajar los niveles, alto, medio, bajo, ¿está? Ahora estamos haciendo teatro, mañana tenemos un curso de cuidados paliativos, mi compañera va a dar blanco y mantelería. Después tenemos una amiga que va a enseñar cocina. Yo voy a cortar cabellos a jubilados y pensionados los lunes, gratis. La mayoría somos chicas en situación de prostitución. Nosotros estábamos acostumbradas bien en la marginalidad, en la noche, en la prostitución y en todo ese tipo de cosas que para nosotros es anormal. Por ahí estar todas juntas haciendo esto hace que podamos seguirlo, que y no dejarlo o abandonarlo porque la gente se ríe, nos mira distinto. Y quien nos escuchó y quien nos dio la mano y quien nos ayudó realmente a salir adelante y esas cosas es la iglesia. Mi nombre es Victoria y soy de la ciudad de Neuquén. Y esta es mi salida de emergencia. En el Carmel estamos. Es un convento de clausura de las Carmelitas Descalzas. Hola. Sí, sí. Estamos reenganchadas con las clases de teatro. Están re buenas. Hace 5 años, otra de las chicas fue a la parroquia de Lourdes y me pidió si la podía atender. La verdad que yo nunca había tenido una charla así con un travesti, pero cada una te venía y te contaba la historia. Todas tristísimas las historias, ¿no? Porque han sufrido, es que, como dice ella, siempre fue una vida de sufrimiento, desde que nacieron sufrieron. Esta es la capilla de Santa Elena del Parque Pereira Iraola, este es mi estudio. Lo que ven allá a lo lejos es una cruz con un árbol quemado, que es la imagen de San La Muerte. Lo que está delante, esa chapa roja, es el Gauchito Gil. Es una religiosidad muy fuerte que está en la cárcel, se ha desarrollado en casi toda la Argentina. Lo que ven acá adelante, cuadros, vírgenes, es un altar popular que la gente ha ido armando. Y lo que hemos puesto entre San La Muerte y el templo es ese arbolito de olivo. Para la tradición litúrgica judeo-cristiana, el olivo significa la plenitud de la vida. Es una especie de afrodisíaco. Estamos usando el violeta. El violeta tiene que ver con la transmutación de la energía. Es el color de la cuaresma, de la preparación a la Pascua. Y también es el color que generalmente usan los curas para confesar, para cuando alguien quiere donarte su intimidad. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María. A mí me llena de gusto que Jesús, que alabemos, el primer milagro que haya hecho sea conseguir vino en la boda de Caná.
con el tema concreto de la homosexualidad, sobre todo trabajando con el pabellón de travestis y homosexuales, yo me sentí con la urgencia y con el llamado de Dios de trabajar por un proyecto de ley que los incorporaba. ¿Por qué vos te ibas a quedar sin la herencia, o se la tenías que dar a tu familiar, si con el que habías vivido toda la vida era totalmente injusto, ¿me entendés? Es muy curiosa, las cárceles de mujeres dejan de ser el objeto sexual, la prostituta y la madre. Entonces, no las van a visitar nadie. Es bajísimo el porcentaje de mujeres visitadas que los hombres. Entonces, la única posibilidad de ternura, de afecto, es cuando se empiezan a acariciar entre ellas y empieza a darse lo que se llama la erotización del vínculo perverso. Cuando se da esta erogenización del vínculo perverso, se refuerza el paradigma de la cárcel como lugar de exclusión, y hay homosexualidades patéticas y patológicas, como hay heterosexualidades patéticas y patológicas, ¿no? En las primeras comunidades, el que ejercía de ministro o tenía la responsabilidad de celebrar era alguien, un hermano más. Por eso uso simplemente esto, que es lo más simple, que en este caso tiene una guarda latinoamericana y que no hace referencia a esas estolas que usaban los príncipes, sino más bien a esas guardas que usaron nuestros pueblos nativos. Al padre Nicolás en principio lo llamamos porque lo conocemos por los trabajos sociales que tiene en el barrio, la trayectoria ayudando a la gente, la tarea de evangelización que tiene él, la que ha llevado a cabo, la verdad que es inmensa. Por eso es que desde un comienzo decidimos hablarlo al padre para que él nos casara. Esta es la casa del obispo, la curia diocesana, el palacio obispal, que aquí fui el año pasado citado, primero para amonestarme, después para avisarme que se me iniciaba un juicio canónico, por la simple razón de haber expresado con otros sacerdotes que nosotros, frente a la opinión monolítica del episcopado en contra del matrimonio igualitario, que había otra voz posible, que la de los obispos era una más. El delito fue ese, haber opinado públicamente en contra. Ellos ponen ahí una afirmación que es mentirosa, ponen en contra de la doctrina del matrimonio de la Iglesia, lo cual es mentira, porque yo y nosotros no entramos a discutir la doctrina eclesial. Podríamos haber discutido, pero ese no era el tema. Lo que nosotros planteábamos era una voz en un tema que discutía la sociedad, que discutía el Congreso de la Nación, sobre un tema que hace a la civilidad y no a la catolicidad. Lamentablemente yo no pude hablar con Nicolás de esto. A mí, te digo, la verdad me dolió muchísimo lo que le pasó a Nicolás. Eso me parece que, lejos de generar diálogo, genera frustración, que gente no hable, no tenga miedo a hablar y que la Iglesia pierda testimonio ante la sociedad civil. En esta parte de la misa se pide perdón por todas aquellas cosas que no pudieron ser amor de Dios. Yo veo cosas en los jóvenes, en mis nietos particularmente, que me afligen mucho. Veo que están viviendo en una sociedad donde no existe los premios y los castigos, que está casi todo bien. Realmente me asusta, entonces yo pido perdón por no tener la confianza en Dios que los va a ayudar a salir adelante, a pesar del medio en el cual viven. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, limpianos de todo lo que no es amor y ayúdanos a vivir en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se vinieron una tarde, después de charlar un rato largo a ver qué quería, y me dijo dejar la prostitución.
¿Y hay más chicas que quieren dejar la prostitución? Sí, sí, todas queremos dejar la prostitución. Bueno, anda a buscar las que quieren. No, yo cuando vine la primera vez a la comunidad vine como muy reacia, era una cosa dura, sí, que nadie me toque, que nadie me hable, que no me digan nada, venía muy a la defensiva, tipo peleadora venía. A mí me dijo, no, nadie me puede ayudar, ya estoy cansada de promesas. Dije, bueno, yo les ofrezco este espacio, vamos a rezarlo y ver también qué es lo que quiere cada una. Yo quiero peluquería, la otra cocina, la otra costura, todo lo grande, porque ellas no son de hacer nada chiquitito. Entonces, bueno, veamos, le digo. Entonces venían, rezábamos, nos juntábamos a rezar. Pero mientras tanto, hablé con el sacerdote que está al frente de Caritas, acá en Neuquén. Entonces le conté un poco y me dice, podemos armar ya un proyecto de peluquería. Así que buenísimo, le digo, empecemos. Y no voy a darte esta orden de decir, bueno, ya hoy no salís más a la calle porque tenés la peluquería. No podemos cortar las cosas así. ¿Te esperabas eso de la iglesia? No, hay menos una iglesia católica, que por ahí uno tiene otra visión con respecto a lo que es la iglesia y nuestro estilo de vida. Son cosas totalmente diferentes, ¿viste? Como que chocaban entre sí para nosotras. Y sentimos el apoyo, o sea, incondicional encima, porque por ahí, ¿viste? Dijeran que ponen condiciones, bueno, ustedes hagan esto, no hagan eso, hagan aquello, no. Me proveyeron algunas cosas, me ayudaban a pagar el alquiler los primeros meses, hasta que se empezó a sustentar absolutamente sola. Siempre igual, nunca dio pérdida, ¿eh? Pero en principio nos ayudó la iglesia. Vine a probar y la verdad que la primera me resultó cómodo, así que seguimos acá. Contento con los cortes que van a seguir siempre. Y me siento re bien, me encanta, me gusta, me perfecciono, siempre trato de hacer cosas nuevas, innovar. Es muy raro que ande de mal humor. No, a mí me re gusta peluquería. Tanto en la vida como en la muerte, ahora y siempre santo Señor, lo dicen todos, lo canta el pueblo, y es un inmenso canto de amor. Hay homosexualidades sociógenas también. Los seminarios, a veces lugares de mucho encerramiento entre hombres, donde se potencia el uso del alba, de la pollera, de la sotana de color de lino, de qué sé yo, son lugares de mucha homosexualidad. Viste que a los sacerdotes cada 10 años nos corresponde año sabático, ¿no? Y bueno, yo pedí justo en la crisis en el 2001 de la Rúa y tenía 3 contratos en una clínica como bioeticista, que ganaba como $1.500. En el Fondo Interamericano de Desarrollo tenía una beca, se me cayeron toda la beca, me quedé sin un mango. Y me acordé de un amigo homosexual que tenía una discoteca. Digo, hago cualquier cosa, voy, qué sé yo, a la barra, qué sé yo, voy a cualquier lado, ¿no? Empecé a trabajar en esa discoteca, ¿no? Y un día estaba ahí en la discoteca y le digo, che, Norby, qué cosa rara esta discoteca. Porque en la barra estaban los modelos, los físico-culturistas adelante. Modelos y físico-culturistas gay adelante. Después atrás estaban las lesbianas y después había travestis y transexuales mucho más atrás. Y le digo, che, Norby, qué cosa rara, ¿eh? Están más discriminadas todavía. Las lesbianas, digo, qué cosa rara esta discoteca. Parece que es un mapa del país. Y me dice, no, Leo, lo peor de este mapa es que los que están más atrás y no llegan a la barra es un grupo de clero homosexual que se reúne en esta misma discoteca, ¿no? Me dice. Digo, pero mirá qué curioso. Thank you.
Esta es una parroquia de un barrio popular, de barrio de trabajadores, con zonas villeras, zonas muy, muy excluidas. Al principio había resistencias, claro, porque es nuevo, porque no se parece a las otras parroquias, porque son ideas de, bueno, como demasiado de avanzada. No es fácil cambiar una mentalidad de siglos que trae la Iglesia. Nosotros, la comunidad, nos choqueó muchísimo, porque nunca esperábamos esta medida así tan drástica. Nicolás no solamente era el cura, era el amigo, era el vecino. Yo lo quiero como si fuera mi hijo, porque desde que yo llegué acá a la parroquia, fue otra forma de ver la vida, otra forma de plantearme la vida como mujer. Yo lo aprendí al lado de Nicolás. ¿Cuántos casorios igualitarios realizaste? Por lo menos 4. No recuerdo exactamente, pero 3 seguro de chicas y 1 de varones. Muy emocionante. Muy emocionante, porque uno ha estado acostumbrado a celebrar cientos de casamientos, la mayoría muy formales, muy por costumbre, vacíos por ahí. No todos, pero la mayoría. Ahora, estos casamientos tenían una carga emotiva, una carga histórica de reivindicación de los propios derechos y fundamentalmente pensar que Dios no condenaba, no solo no condenaba, sino que estaba ahí bendiciendo. Yo los he vivido con una carga de emoción muy, muy grande, muy, muy grande. Que nuestro casamiento, o sea, nosotros necesitábamos la bendición, la queríamos, y bueno, el único que se ofreció a viajar y a darnos fue Nicolás Alessio. ¿Cómo fue para ustedes sentir que un cura se moviliza y viene a dar la bendición? Sin palabras, sí. Sin palabras, porque te sentís que sos parte de este mundo, al margen de lo que Nicolás esté pasando o no. O sea, que alguien te dé la bendición es lo que uno espera o lo que uno necesita. A mí me pasó concretamente con una señora que llegó, estaba en misa, estaba Romina en misa, y me vino y me dijo: Mónica, un travesti en la capilla. Y le digo: ¿qué pasa? Me dijo: pero un travesti. ¿Y qué pasa si es tu hijo? Con el Papa Benito, con el obispo, con Marcelo, y vibrando la que nos angustia y no sabemos cómo celebrar, mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Nosotros hacemos una celebración por mes y como que pasa más de un mes y ya estamos necesitando esa contención, esa experiencia de vida. Que como cada celebración que hacemos es como una experiencia de vida nueva. A mí me importa que ellas tengan paz y que recuperen su dignidad de persona. Que no las marginemos nosotros también. Porque sé que son marginadas, ni en un colectivo se sienta nadie al lado de ellas, ¿no? Encima el tema, vos sabés que el tema de expectativa de vida de una chica trans es muy bajo, es la mitad de lo que es la población mundial. Entonces, ¿sí, para qué voy a ahorrar dinero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro? No tenés en quién pensar. Está el tema de la homosexualidad, está el tema de la prostitución. ¿Cómo lidia usted con los dogmas, digamos, de la Iglesia en el canónico? Yo me rijo por el Evangelio. Jesús dice, yo vine por los enfermos, o sea, y vino a rescatar al que estaba perdido. Él se juntó con la gente que se consideraba más pecadora, con el publicano, con la prostituta, y ese es el Jesús que yo sigo, ¿no? No me las cierres de todo. Porque si no, después tengo que tocar el... Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Entonces, según el dogma, hay regalos de homosexuales que nos han hecho bien en las curias, en los obispados. Hay homosexuales extraordinarios que han traído grandes reformas para el Vaticano, y después no hace falta ver belleza americana. Hay cantidad de homosexuales homofóbicos que no pueden resignificar lo que les pasa a ellos y son los comunes mataputos, ¿no? Que lamentablemente también los hay en las grandes iglesias y en las grandes religiones universales. Es francamente intolerable que todavía hoy el catecismo de la Iglesia Católica sostenga que la homosexualidad es un desorden grave y que lo único que le queda a la persona homosexual es curarse o vivir la castidad, porque de lo contrario cae en pecado grave. Es una especie de locura, y eso está escrito en un documento oficial de la Iglesia. Yo creo que hasta se podría pensar en hacer un juicio por discriminación. Yo respeto la postura de la Iglesia, no lo ataco, pero tampoco voy a atacar y voy a dejar de lado sin acompañar a las chicas. Más allá de lo que sea juzgada, y prefiero ser juzgada yo y no que ser... Porque sí, yo sé al fin quién, para quién estoy acá, ¿no? Defiendo mucho mi identidad y soy esto, soy un varón, morocho, del conurbano, medio bardo. En un momento te sentís raro no perteneciendo a lo que se supone uno debería pertenecer, solamente por el hecho de ser gay. En el barrio, la torta o el puto. Me da bronca que se lo catalogue que siendo lesbiana, que viana, transexual, tener un homoplata y no es así. Y sí, no, sería mucho más divertido que haya un boliche gay así de cumbia. Mi nombre es Iván, me conocen como La Geisha, vengo a Cerrito Mix. Creo que no haya en otro lugar del planeta un boliche que te pase en cumbia, reggaetón y más para la mente gay. La cumbia está relacionada con la clase social baja. Se supone que la homosexualidad en la clase social baja no existe, se supone. Y esta es mi salida de emergencia.